Buena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad. Es nuestro episodio del 12 de diciembre, nuestro capítulo 188, con la recta final de la Liga en pleno. Y me da mucho gusto saludar el día de hoy a John Sotcliffe, a Miguel Pasquel, a Ramiro Pruneda. John, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Gusto saludar a los compañeros un poquito. ¿Qué pasó? <laughs> esa, esa voz se, se fue. ¿Fue <laughs> por el grito o por qué? Pues sí, me resfrié. Yo creo que se me bajaron las defensas, pero aquí estamos. Hay que, hay que jugar lesionados y, y a darle. Creo que la votación que va a haber en el fútbol mexicano este viernes 13 para el Fondo de Inversión Apolo, que es John Harris, el fundador, dueño de los Commanders, en base a eso, habrá que ver qué equipos de la NFL son los que están dispuestos a comprar. Y hasta tener la mayoría de algunos equipos del fútbol mexicano. Creo que viene un tema bien interesante porque imagínense que San Francisco, Atlanta, Dallas, Las Vegas, diga, oye, le entro al Atlas, le entro al León, yo te opero, vamos a, a tener sinergias. Entonces, creo que la unión de NFL y Liga MX eh, viene a la vuelta de la esquina siempre y cuando este fondo Apolo sea autorizado eh, por los dueños del fútbol mexicano. Vienen, creo que momentos muy interesantes. Y más adelante John Soto nos dirá quién está interesado en comprar al Querétaro. Y por supuesto nos va a compartir su experiencia de este Monday Night Fútbol número 300. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Muy bien, Ciro, compañeros, muchas gracias. Pues y hablando a nivel internacional, pues ya la NFL dio a conocer que abre una nueva sede la próxima temporada adicional, como ya sabíamos, yo no había mencionado, se va a jugar en Madrid. Pues bueno, Alemania se venía jugando en Múnich y ya se va a abrir también el mercado de Berlín. Así que poco a poco, conforme pasen los años, se expande más el mercado internacional en cuestión de juegos. Y lo más importante para nosotros, que es, ojalá el estadio esté, esté listo para poder tener un juego en el mes de noviembre. Sí, 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 Berlín es un, es un escenario fantástico. El estadio es una belleza. Eh, tiene muchos años, es un estadio añejo, pero lo han ido remodelando y de verdad. Yo lo, lo visité por última vez en la final de la Champions del 2015-16, van a ser 10 años y el escenario está impecable, impecable. Podrían tener, no uno, varios partidos al año en ese escenario. Y lo utilizan muy poco, lo utilizan en realidad muy poco. Ahí se juega la Pocal, la, sí, la final de la Copa de Alemania, pero de verdad es un escenario impecable y además es para sí. atletismo. Entonces, bueno, déjame saludar a Ramiro. ¿Cómo está sí. Ramiro? ¿Qué tal a todos? Eh, otra vez, John, felicidades por todo lo que Gracias. se comenzó el día lunes. Y pues bueno, Bill Belichick ya tiene nuevo equipo, NCAA, North Carolina. Este ya pasó su año sabático. Muchos se preguntaban de por qué no estaba en un equipo de la NFL siendo uno de los head coaches más exitosos. Pues bueno, vendrá una nueva era para North Carolina, para los Tar Heels, muy parecida y se me figura que va a ser o va a intentar emular mucho lo que hizo Nick Saban en cuanto a la disciplina, todo este tipo de situaciones con la Universidad de Alabama. Muy bien, muy bien. Todos esos son temas a los que podremos eh, entrarle. No, con no, más nomás quería decir una cosa, Ciro, que no me a sorprendería ver. que el 25 de diciembre que juegan los Steelers, Ajá. Santa Claus traiga de regalo que van a ir a jugar a Dublín-Irlanda. ¿no? Se, sí. ¿no? se me haría muy lógico que se anuncien que van a Irlanda los Pittsburgh Steelers la próxima temporada. Y el Azteca claro. va a estar listo. Y ya saben que nadie me ha negado, nadie me ha hablado de decir, oye John, este, fíjate que todo ese rollo que lo te echan, este, Ajá. nadie me ha negado lo de los Texans en, como locales en 2025 uh -huh. y los Cowboys como locales en el Azteca 2026. Muy bien, tomen nota, porque aquí luego esas cosas terminan ocurriendo. Lo de Berlín, se los dijimos aquí hace varias semanas. Lo del Azteca, cuando es el caso, John se los anticipa con un montón de tiempo. Nada más tomen nota de esto que nos acaba de decir. Tejanos 25, Cowboys 26, ya para cuando... La liga tiende a tenerlo todo amarrado antes de, de soltar eh, el anuncio oficial. Bueno, a ver, eh, John, eh, platícanos cómo fue la experiencia del juego 300. Eh, General. Muy especial. Este... No, y ¿sabes que Ya en serio, estoy seguro que... Todo, toda la carga emotiva de ese. Se día. me bajó, se me bajó la defensa. La, ¿sí? Claro, las pilas las traes así. O sea, eso es una consecuencia de, de, de tantas emociones juntas sí. para un solo momento de estar conteniendo un montón. Y bueno, ahora me lo explico, ¿no? Por supuesto. Yo le, yo le platicaba a un amigo que cuando empezaba a ser, creo que el Sunday night, no sabes qué difícil era hablar con los cowboys, ¿no? Casi. Me acuerdo que una vez le dije a un, a un jefe y la mano, porque ese cuate de prensa. No, no, Rich Rindle. Rindle, no solamente no me da un jugador no me voltea ni a ver y ya con el tiempo lo fuimos arreglando entonces lo del lunes fue yo creo que Katia Katia Castorena para mí puso un, un mensaje que con Katia he viajado mucho a hacer partidos y Katia puso algo que me ahorita se los encuentro a ver Katia puso ahí les va a mí esto, ella lo describe, dice, el significado de esto es masivo. Muestra la constancia, el profesionalismo, el aprecio y el respeto dentro de la NFL, abrirse puertas que son difíciles de abrir. Eh, yo siempre me he puesto metas en la vida y no me voy a cansar hasta que no logre hacer un programa 80% en inglés y 20 en español, porque yo creo que esa es una manera de comunicar hoy en día al mercado en Estados Unidos. Entonces, agradezco a, a los jefes, eh, a, a Jerry Jones, que me, me permitió algo que, no sé, llegué al, esta, llegué al hotel y había mexicanos con lágrimas, me he topado gente, ayer me topé gente en un concierto de, de Alexinte, que de, de, es decir, el sentimiento que le puede haber dicho... De que, güey, a nosotros nos gusta el NFL y qué bueno que nos respeten y se den cuenta que nosotros, los latinos, los mexicanos, tenemos la misma pasión y transmitir la pasión. Eso fue muy padre a título personal, tener a mi hijo Enrique ahí. El partido del Azteca, él estaba en Qatar con su mamá. Entonces, fue algo muy especial. Y, y yo creo que lo que nunca voy a olvidar es el ensayo, sí, compañeros, sí, uh -huh. sí. El escucharte decir 3-2-3-2 y escuchar. El sonido local de ese estadio, como se oía, pues eso fue así como un, una inyección de, de adrenalina total. Pero lo, lo hice por todos los que hemos peleado porque nos respeten eh, eh, como periodistas, ¿no? Porque a veces, a veces se, se hicieron muchas tonterías, y el Jersey que se robó, y la que se vistió de novia, y todas esas cosas en su momento nos afectó, y creo que hoy es el reconocimiento de muchos de nosotros que que nos respetan, ¿no? Y que, y que no son tontos, saben que el mercado que más consume y más gasta hoy en día en Estados Unidos son los latinos. Entonces, simplemente diría gracias y tan tan. Y ahora pensar, solamente los, me arrepiento de una cosa que no le pedí. En los 200, 300. ajá. La única cosa que me arrepentí en el avión de regreso fue que no le pedí el batimóvil a, a Joe, Joe Bourne. ¿no? Yo hubiera estado <laughs> simpático. Y, Oye, Joe. Pues ya que estoy de festejos, ¿con que ¿no me lo prestas para un volteón y te lo regreso mañana? En un, pues año, no, se entregan, ¿eh? ¿En un año... año se lo entregan, ¿eh? Dijo que en un año se lo entregan. Oye, John, yo te uh -huh. quiero preguntar, igual felicidades, pero ¿la logística para pedir el permiso o la autorización a Jay Jones, cómo fue? ¿Tú lo viste y le dijiste o la gente de relaciones públicas te ayudó oh. eso? Porque igual, así como en el Azteca, esto fue algo histórico también, tanto en Estados Unidos como aquí sí. sí en México. Sí. A ver, lo resumo muy rápido. Cuando me cae el 20, que, que estaba cerca de los 300, eh, yo se lo mencioné en el Masters a, al presidente, a Jimmy Vitarro. Y Jimmy Vitarro estaba sorprendido. Son de nuestros jefes. Entonces, Berg Magnus, que es el presidente de ESPN, eh, me dijo que cómo pudiéramos celebrar, que la que que, que, que líder le dije: bueno, si los Cowboys nos dejaran pegar el grito como en el Aztecas sería una locura. Y luego Steve Ackles, el productor de Monday Night, contactó a la NFL. Eh, me pidieron que les mandara lo que quería decir. Y le llegó a Jerry Jones y, y lo aprobó. Porque dicen, ayer le decía a Ciro en radio: Dicen, It's been approved by ownership, ¿no? O sea, muy, muy protocolo. Entonces, pero es todo un rollo porque ya sabes cómo son los pregames en la NFL, ¿no? cada segundo ya se tiene contado qué va a pasar y todo se tiene que ensayar, entonces, eh, en resumen, este, ESPN se lo pidió a los Cowboys y Cowboys lo aprobaron, en el Azteca se le pidió a la NFL por ser un juego internacional, entonces es algo que siempre esté, estaré agradecido y, y lo que pues me llenó de gusto es pues, que la gente sabía quién era, ¿no? No fue así como, yo este güey ¿de dónde salió? ¿No? Entonces esa reacción es muy bonita y Insisto, ¿no? Este. No no me quebré. Le pedí a César y mi novia que se subiera Enrique ya a, a su lugar, porque dije, si lo veo de reojo, esa puede ser mi kriptonita, pero es pues, muy especial. ¿no? Es algo, es una adrenalina que, que. 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 indescriptible, porque nuestra chamba tiene mucha adrenalina, pero esta fue así de. de, 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 de sentirlo, ¿no? Es una sensación. padrísima, ¿no? te Agradezco, ¿no? Y, cuando sumas todos los hoteles y todos los sacrificios y todo lo que es a título personal, pues agradeces, ¿no? Fíjense, ese hotel, ese hotel, hace muchos años, en ese hotel yo pasé solito la Navidad del 25 de diciembre. Entonces, son sí, sí. cosas, son cosas que, que de repente, fíjate, ¿no? en este hotel hace no sé cuántos años, me acuerdo que aquí cené. Y el, y el cuate del hotel hasta ni me cobraron la cena, les di lástima. Dices, ¿vienes solito y es Navidad? Pues sí, me toca juego mañana. Y pues viene solo. ¿no? Sí, está bravísimo eso, ¿eh? Sí, de, créeme que... Eh, ese tipo de cosas, ¿no? ¿no? No, no, no. Mira, lo que yo te dije también en NFL Live, eh, 300 es, es un número que tiene su significado. Nada más de, de pensarlo, a mí me ha tocado hacer varios Monday Nights y, y ahí... Puedo, he podido pulsar de qué se trata y nada más pensar eso multiplicado a esa cifra es, es eh, una barbaridad. Felicidades, de verdad, enhorabuena, en nombre de todos. Eh, y, y, y so bueno y en Somos el race... 16, Ciro, no más quiero decir por último. El lunes éramos 16 personas que yo hablé con el productor. Ya no sé si graticaron eso en la transmisión en inglés, pero sé que por lo menos Joe Buck lo dijo, ¿no? Porque somos 16. Que han hecho todos los juegos, ¿no? El de audio, el camarógrafo, el de replays. Ahí, ahí, ahí. Y así va a hacerse eso. A mí me encantaría que cada año fueran viendo quién es, nomás por. Pues hay que reconocerle, ¿no? Porque a veces la gente que, que está detrás de cámaras no, es igual de importante, ¿no? Y, y no hablamos de él. ¿no? Por supuesto. No, yo te decía, te decía yo en NFL Live que 300, cuando alguien bate de 300 eh, en, en un equipo de béisbol, pues eh, es un gran activo. Tú eres más que un activo para, para este programa, para, para NFL en ESPN, eh, porque con tu, con tu ejemplo nos muestras eh, cómo se deben de hacer las cosas de manera consistente, seria, productiva, y además de que eres un amigo, te consideramos eh, un líder de este grupo. Entonces, felicidades, enhorabuena, Gracias. y listo para los siguientes 300. Eh? Ahí vienen sí, sí, otros Ayer que me avisaron, pues, vas a Las Vegas, pues ni bueno. modo, habrá que ir a Carbone a cenar el domingo, a celebrar, ni modo. Qué bárbaro. Y Recomo jugar un poco, de, de, el, y jugar los un poco de bacará el domingo en la noche, chin, bueno, ni modo, son malos los Raiders, habrá que ir a Las Vegas, ni modo. Muy bien, bueno, sí, mira, es un vuelo directo, eso es afortunado, porque también sí. cuando te toca un vuelo en conexión, dices, híjole, eso te mata un día completo, te mata un sí, día sí. completo nada a, más en los traslados. Aunque me iba a llevar a, a Gunny, que tú lo conoces de audio, y Joe, que llevan años conmigo, entonces, llevamos semanas eligiendo qué íbamos a pedir en Manny's Steakhouse de Minnesota. Entonces, al rato les tengo que decir, sorry guys, no vamos a ir, pero yo les mando foto de Las Vegas. Está bien, está bien. Ya. Buenísimo. Perfecto. Pues entramos en materia. De nueva cuenta, enhorabuena y prepárate para los siguientes 300. Ramiro, hablabas en la entrada de Belichick. A ver, ¿qué te parece y qué les parece a los demás? Va a ser nuestro tema con el que cerremos este primer bloque. Bueno, también tendremos lo de Belichick. Tú dime, tú, Ramiro, ¿cómo te suena esta idea de que Belichick regrese pero a los colegiales? Porque los colegiales han cambiado mucho en los últimos años. Ya ahora los jugadores amateur reciben dinero, ya ahora tienes eh, las uh, transferencias abiertas y eso, eso te asemeja en algún sentido a los profesionales. De hecho, está contratando a Mike Lombardi, alguien que fue gerente general, para ocuparse precisamente de todo ese otro universo. Porque yo entiendo que lo de Belichick son los... Es coachar, es la estrategia, es el preparar juego a juego y el pulir a los jugadores. Ahora no te tocan adultos ya con familias profesionales, ahora te tocan chavos, adolescentes que están tratando de llegar a los profesionales. ¿Cómo te suena toda esta idea, Ramiro? Venga. Yo creo que, digo, desde que se da el acercamiento de la Universidad de North Carolina con Bill Belichick, creo que es eso, no acelerar los procesos de todo, obviamente, de lo que estás comentando con el portal de transferencias, con el dinero es como tratar de tener alguien que fue y es exitoso dentro de la NFL para poder encaminar, porque esto ha sido un problema para con muchos, digo, yo lo dijo en su momento, Tom Brady, ha sido una declaración constante, que las universidades dejan de ser esos programas para prepararte para la NFL para cumplir cierta cantidad de años, porque hay muchos jugadores que llegaron, un Trey Lance por ejemplo, que nomás jugó solamente un año, una temporada, y simplemente pasa desapercibido, es un fracaso dentro de, de la NFL. Y ese proceso que antes pasaba, por ejemplo, el ejemplo de lo que está pasando eh, o pasó con Alabama. En un momento determinado, hubo tres quarterbacks titulares dentro de la NFL, como Mike Jones, Tua y el mismo Jalen Hurts, si no me equivoco, estuvieron en el mismo roster. Salía uno, entraba el otro y era el programa de lo que quiere. Creo que eso, las universidades en el CWA, que estamos involucrados, narrando todos los partidos también durante la temporada, y nos tocan las estaciones colegiales, eso Ajá. pasa mucho. Se pierde la identidad. Te encuentras a jugadores como Uga Ugalaley, eh, que en tres años ha estado en tres diferentes equipos, que pasó por Clemson, que iba a ser el sustituto de Trevor Lawrence, se va a Oregon State y luego después sí. se va a Florida State. Y sigue siendo un fracaso porque el muchacho encuentra y solamente está buscando dónde poder. Creo que North Carolina acierta con esto para poder establecer un programa colegial que prepare a estos muchachos. Creo que Alabama es uno de los mejores ejemplos. Nick Saban era lo que hacía. Es de las universidades que menos utiliza el portal de transferencias. Y esto puede ayudar bastante para esos jugadores a futuro. Miguel, ¿qué opinas? ¿Sabes? A mí lo que me interesa mucho es... Hay dos enfoques que quiero ver. Uno, la NFL. Porque dudo que realmente hubiera tenido una oportunidad en la NFL. Si hubiera tenido una oportunidad, él hubiera sabido y no se hubiera al fútbol americano colegial. Uh. Entonces, es uno. Y dos, creo que tiene todo para ser e exitoso. Viendo a Ramiro ahorita, ¿quién, ¿quién ha sido el, exito, el entrenador para mi gusto más exitoso en la historia del fútbol americano colegial? Es Nick Saban. ¿Quién aprendió de Bill Belichick cuando están en los Browns, ¿se acuerdan? Hace muchos años, Nick Saban. Y ahorita veo que pues tiene un equipo como los Avengers, está Matt Patricia, está Mike McDaniels, está su hijo en la Universidad de Washington como coordinador, en fin, tiene todas esas piezas para poderse las llevar a un equipo que terminó 6-6, que van a, a participar en un tazón, pero honestamente no como a diferencia del básquetbol que constantemente son una potencia en el, básquet, el básquetbol colegial. Los Tar Heels en el fútbol americano nunca han sido una potencia. Creo que Bill Belichick es la pieza perfecta para poder hacer eso. Ahora, analizando la situación de su quarterback, por ejemplo, Jacoby Croswell ya termina, ya acabó su año de senior, y Connor Hero todavía le queda un año. Entonces, habrá que ver si trae un nuevo quarterback, cómo recluta, pero la verdad me gusta mucho lo que puede hacer este, este head coach ya a nivel colegial. Algunos de los Avengers me dejaron dudas ¿eh? últimamente. O sea, lo, lo, lo que vi de Patricia en este, ¿dónde fue? En Filadelfia al final. Pero como luego, coordinador. Lo, por eso. Con eso, es, ¿sabes, por qué eso? Les, ¿Sabes qué les pasa? Por, por eso, bueno, en fin. Sí, dale. McDaniels y todo, esa escuela rigurista se hace aquí y yo pongo las reglas. No les está funcionando. McDaniels mm. y Raiders, eso. Lo que dice Miguel yo estoy totalmente de acuerdo y yo pongo el ejemplo de, de Coach Gruden. Gruden ha tenido por lo menos seis ofertas colegiales y ha dicho que no porque él quiere NFL y yo creo que, que yo creo que Belichick su manera de trabajar ya no, no llama la atención en NFL es decir si está agarrando North Carolina es porque a nivel profesional no recibe sí, no, eso, es ¿no? eso es eso es un hecho y es alguien que lo que pasa es que él, él, él sale de los Patriots, lo agarran estos ag agencias y empiezan, ya sabes, le empiezan a pagar fortunas por y, y hacer un comentario aquí, pagar acá, ¿no? Gruden se lo acá a llevar a Barstools. Entonces, yo creo que Belichick lo que quiere es quitar todo eso que no le gusta y ponerse a chambear y pues a darle en lo que le dieron, lo que le cayó. no es increíble que el mejor head coach. De la historia tiene que agarrar ahora sí que lo que la, manza la manzanita que se cayó del árbol que quedaba, eso es increíble. Eso, eso te habla de, un, de una manera tan diferente. El otro día decía Sean Payton, head coach de los Broncos, que en esta racha que estaban jugando muy bien, se llevó al equipo de un partido a otro y se quedaron dos semanas fuera de sus casas. Dice: Hoy en día, llevarte a tus jugadores dos semanas es muy importante porque ya pues yo entender como ya no te hacen tanto caso, ya están en otro mundo, ya están ganando dinero, claro, ya sí. llegaron con billete a nivel colegial, entonces ya no es la misma hambre, ¿no? Ya no es lo mismo llegar a querer ganar lo que nunca has tenido a que llegues a nivel profesional y ya eres millonario, ¿no? Entonces, yo creo que el, el esquema de, de, de Coach Belichick increíblemente quedó medio obsoleto, ¿eh? Yo tengo mis dudas que vaya a funcionar eh, precisamente por eso, simple y sencillamente, porque se trata de jugadores jóvenes, se trata de jugadores en desarrollo. Eh, lo que sí creo es que algunos prospectos estarán más atraídos, algunos prospectos que salen de high school, estarán más atraídos de ir a esta universidad con tal de eh, que sean desarrollados por Belichick, porque evidentemente lo que quieres es llegar a profesional. Eso uh -huh. es lo que buscas, ¿no? Y, y si alguien te puede para, preparar para profesional, desde el punto de vista de cocheo, de exes and ojos, lo que dicen, pues es precisamente Bill Belichick. Entonces, uh -huh. bueno, yo tengo curiosidad, yo pago por ver, pero tengo honestamente mis dudas, porque aparte, la, la recta final de su gestión fue mala en Nueva Inglaterra. Y sí, creo que también a algunas figuras les cuesta trabajo encontrar el momento de cerrarlo todo, de, 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 de poner punto final a esto. Tiene 72, 73 años de edad, lidiando con chavos de 18, 19, 20 años, no, no creo que sea tan fácil. Pues bueno, ya veremos. Pero lo suyo es coachar y me, me imagino que así querrá hasta el último día de su existencia. En fin, pero sí que es una nota de coyuntura que fue tomando vuelo durante la semana. Eh, lo dijo, lo dijo Schefter, lo escuché el lunes, que el domingo se había sentado a platicar con ellos cinco horas. Se lo dijo a Pat McAfee. Y poco después estuvo con McAfee, Belichick, pero sácale una noticia a Belichick, te manda muy lejos. Sí, como prensa lo sabemos. Entonces, pero bueno, todo esto fue tomando vuelo y, y ya se ha oficializado en estos tiempos. Bueno, a ver, antes de ir a pausa, antes de ir a pausa, después de pausa, señor productor, usted dígame, porque tenemos muy buenos partidos. Tenemos a los Seagulls contra los Steelers, tenemos a los Lions contra los Bills, que me encanta. Me parece un estupendo partido. Vamos a entrarle de una vez entonces. A la pausa y regresamos con ustedes doble cartelera de Monday net Football por la pantalla del líder mundial el próximo lunes Bears visita a los Vikings a las 7 p.m. tiempo del centro de México por ESPN 2 y por Disney Plus además los Falcons viajan a Las Vegas para enfrentar a los Raiders a las 7:30 p.m. del centro de México por ESPN y por Disney Plus De vuelta con ustedes, los Eagles estarán enfrentándose a los Pittsburgh Steelers. Pittsburgh puede asegurar la división norte de la Conferencia Americana con una victoria y Filadelfia puede asegurar la conferencia, la, la, la división este de la Conferencia Nacional con un triunfo, pero también con una derrota o empate de los Commanders. Eso va a terminar ocurriendo tarde o temprano. Estos dos equipos apuntan a coronarse en su propia división. Pero a ver, comencemos con los Eagles. Eh, ¿Por qué tanto drama en torno a los Eagles, eh, Miguel? Si traen nueve victorias de manera consecutiva, ¿qué demonios pasa ahí? Muy parecido al año pasado, si lo que era el mejor equipo hasta la mitad de temporada después, la segunda mitad se cayeron a pedazos. Lo que yo veo de A.J. Brown y de Devonta Smith es que simplemente me la moleste porque no les están lanzando el balón. ¿Y por qué no les están lanzando el balón lo suficiente? Porque tienen al mejor corredor de la liga, como es Saquon Barkley, que está en tendencia para romper las más yardas por tierra en una sola temporada de Eric Dickerson, así que esa es la gran molestia, a mí me encanta Pittsburgh, honestamente me ha tocado transmitirlo cinco veces esta temporada y cuando el equipo parece que está contra la pared encuentran la forma liderada por un gran coach que es Mike Tomlin sale el equipo de los Eagles favorito, aún así en la, así que en la batalla de Pennsylvania había como un, una batalla de un heavyweight championship como se dice en términos boxísticos, así que me encanta el, el, lo que está sucediendo y de, y de Filadelfia, si lo contestando, tu pregunta veo simplemente molestia de AJ Brown, que ya fue, ya lo dijo a la prensa, y de smith más callado, pero también el lenguaje corporal se ve como están molestos, ojalá esto para el equipo de Filadelfia no llegue a afectar como sucedió el año pasado que vivas son los receptores abiertos ¿eh? Qué bárbaros, Divo Samuel, lo mismo, haciéndole ¿Eh? honor a su apellido eh, eh, maestro AJ Brown ¿Son sus estadísticas personales o qué pasa, Ramiro? ¿Por qué? Porque el equipo está funcionando, el equipo está ganando y, y meter ruido no le ha venido bien durante esta semana. Demasiado ruido y creo que, vaya, no sé si Siriani pudiera tener un poquito de, 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 de memoria de lo que pasó cuando las Águilas de Filadelfia ganaron aquel Super Bowl no tenían un corredor que superara las 1.200 yardas, no tuvieron un receptor que superara las mil yardas esa temporada, y aún así, como equipo, lograron ganar un Super Bowl. Y creo que ese es, ese es un ejemplo claro de lo que debería de hablar Siriani en el locker, decir, a ver, si no llegas a las mil yardas, estamos ganando los partidos. ¿Qué prefieres, eh, tener 1.500 yardas en recepción o tener un anillo de Super Bowl? Es mucho más importante es ver cómo poder ayudarle a estos jugadores a que se enfoquen como tal creo que eso es lo que se está perdiendo más que los jugadores porque sí son unas divas en todos los equipos hay y existen estas divas pero este, los receptores pero... abiertos son punto y aparte no Ramiro pero va a depender mucho del head coach de cómo maneje esa situación y vámonos al ejemplo de Tomlin eh, por ahí me tocó ver durante la semana el semblante de Russell Wilson, yo lo criticaba bastante al inicio de la temporada por los problemas que tenía con Sean Payton, pero llega con un tumbling que lo apapacha, lo comprende, lo entiende, lo escucha, y tú ves a un Russell Wilson en la banca hablando con Justin Fields, este, feliz, explicando, metido en el equipo, haciendo sinergia, y todo se enfoca, como bien dices, en un head coach, en una figura. Entonces, este partido es muy complicado. Pero si yo me fuera a los coaches, independientemente del talento de Sajón Barkley y de todo esto, sí me podría inclinar por el equipo de los Steelers sin ningún problema por lo que Tomlin ha estado haciendo esta temporada, que ha sido algo extraordinario. Entonces, mucho peligro corre las Águilas de Filadelfia en este juego. Órale, son locales. John, a ver, ¿cuál te gusta más, ese partido o el de Detroit contra los Bills? Eh, me gusta más el de Filadelfia. Pittsburgh por la misma rivalidad de Pensilvania. Eh, yo sigo pensando que Filadelfia va a ser el representante de la Conferencia Nacional en el Super Bowl. Creo que tiene una buena defensa. Eh, sí, sí, se quejan. Un día Jason Kelsey comentó ahí en el camión de Monday Night que lo que más pedían ellos era que Hurts eh, supiera leer defensas aunque eso era lo que lo tenían frustrado al equipo a veces de brother estaba libre cómo no me viste cómo no hiciste el cambio entonces esto, estos estos estas quejas son más hacia hurts como diciéndole brother échale ganas prepárate mejor y, y toma mejores decisiones pero yo sí creo que filadelfia le, 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 le va a ganar a detroit en su momento le va a ganar a cualquier equipo de la, la Nacional. Entonces, yo, yo creo que vamos a ver el primer paso de estos higos. A mí me gustan mucho los higos, porque también tienen experiencia, tiene gente que, que ya ha estado ahí, no sé. A mí me gusta, eh, se me hace muy alta la línea, ¿no? De menos cinco y medio, pero Silvio y yo siempre platicamos de eso, de cómo, cómo siempre le atinan esto, esto de las líneas. ¿no? Entonces, por algo, aunque, aunque Pittsburgh Está enrachado, 10 y 3, por algo, Philadelphia es favorito por cinco y medio. Entonces yo, yo, No medio yo, no Pickens, John, eso es una uh -huh. para pitchers. También, sí, a mí me George gusta Philadelphia ¿no? A mí. Y, y de repente, Michael, que el equipo que. Te voy a decir qué equipo quiero estar al pendiente, ¿no? Como que el domingo pasado, como que de repente había unos 49ers que. A ver, güey. ¿Y estos? Esos son los que de repente Ojalá. pudieran hacer algo, ¿no? Entonces, Ojalá. creo que se empieza Ojalá. a ajustar chico, todo o... esto, todo empieza a. A darse, no sigo sí, pensando. Chicago. No. Chicago es un desastre, es lo peor sí, de lo sí, peor, sí, de lo yo peor sé, ¿no? Yo sé, pero quiero ver cómo Tres termina, yardas ¿no? totales o sea, en la segunda mitad, sí, te entiendo. Pero bueno, a ver, ya que hablas de Detroit, eh, yo me quedé, me quedé muy sorprendido ¡Ah! con lo que pasó hace una semana precisamente con los Lions, de eh, que se la jugó el coach Dan Campbell en esa cuarta oportunidad, una más. Y sí es su sello, y sí jugó para ganar, y sí tienen bien pulida la jugada. Pero yo me pongo a pensar. Los playoffs están a la vuelta de la esquina y, y, y he escuchado muchos comentarios al respecto. El viernes escuché muchos eh, y ahora que van a enfrentarse, por ejemplo, se el la vuelve a jugar, búfalo, ¿eh? Eh, eh, ya eh, es su manera bien. de pensar ¿Sí? y se está la bien. vuelve a jugar, eh, aunque Ajá. sea en un Super Bowl, y, y en los ah eso iba y en los playoffs qué? Porque sí. a ver, eh, yo yo aquí escuché una teoría que me pareció muy buena. Eh, ya no eres tú el cazador, ahora te están tratando de cazar a ti. Ahora tú eres el líder, ahora tú eres el primer sembrado. Entonces, sí creo que en algunos casos conviene pensarlo una segunda vez y no siento que le dé una segunda pensada, porque bueno, finalmente le salió y entonces todo el mundo le palomea que se que haya tomado esa decisión. Oye, sí, lo dice al día me, siguiente. Me tocó ver este ver en redes sociales el video justamente de esa jugada. Eh, Campbell manda en los equipos especiales. Jared Goff se acerca con él. Es ojalá me lo hubieras dado. Se queda viéndolo, se le queda viendo. Jared Goff se ha parado ahí en un lado, presionándolo. Decir, dámela, vamos a jugárnoslas. Vamos a jugárnoslas. Y Campbell está seguro. Le pregunta él a su coreback y le dice, sí, sí, estoy seguro. Y entonces, de manera inmediata, es detiene a su coordinador de equipos especiales. Decir, no, me la voy a jugar en cuarta oportunidad. Entonces, Campbell, no sé si esté bien o esté mal, pero se fue otra vez eh, este, con el sentir y la confianza que tiene a sus jugadores, porque creo que había tomado la decisión correcta, pero fue más esa sinergia sí, y, sí. y eso que está pasando con el equipo que se la juega. No fue una decisión desde el principio, es decir, eh. voy por la cuarta oportunidad, pase lo que pase. Eh, aquí aquí la me decisión y cambió de opinión. Lo interesante, Ramiro, es como le pones pausa a esa jugada y te regresas a la segunda mitad del juego de campeonato contra San Francisco. Es que es eso. Cuando se cae Detroit, es, 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 es como, ok, claro. La regaste en su momento, te pusiste nervioso. Aguas, Toda sí. esta experiencia te sirve, ¿no? Porque esto es este esto es como en el Masters de golf, es decir, en los últimos nueve hoyos, y por más que hayas hecho muchas cosas, hay que pararse y pegarle perfecto en los últimos hoyos. Eso es esa es la gran pregunta de Detroit, ¿no? Si, si Detroit juega en casa, tiene todo, pero a la hora de la hora, ¿ya sabe cerrar juegos? Esa es la gran ah, pregunta. Yo, yo, sí, lo lo, lo yo, han yo, hecho cerrando, Miguel, con su, pues con su con este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ojo que la defensa, la defensa sigue permitiendo un montón de puntos, ¿eh? Yo, aparte yo no lo, sé sí, si sí, en algún sí. momento que necesiten de la defensa. Y el nerviosismo, Ciro, lo que siempre decimos. Sí, el nerviosismo. El, 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 la presión en la NFL hasta porque traen un casco, en otros deportes, Miguel, lo ves más amplio, lo, es más fácil ver esos momentos. Esa es la gran pregunta de Detroit, como es la pregunta de lo, la duda con Buffalo la, la duda con los Ravens, dice, todo el mundo dice, no, Mahomes, ve qué año está teniendo, brother. A Mahomes sí. le das el sí. momento, le dices, joven, aquí está la de Star claro. Wars, ¿cómo se llama la... Espada, la espada de Yoda, ya sabes, de, 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 ah. de, Yoda, de Yoda Master, y sabe cómo hacerlo. Eso eso es lo que es muy interesante, ¿no? ¿Quién? Porque tiene Andy Reid también. Exacto. Al, me al mejor coach, mejor quarterback. Yo, 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 yo lo que les quiero decir es, y bien lo decías, John, la, la segunda mitad con el juego contra San Francisco, diferentes circunstancias, pero si Campbell, Dan Campbell decide ir con esta tendencia, yo honestamente se lo digo, sí creo que le va a estar costando probablemente el pase al, al Super Bowl. Y bien lo decías, viendo el juego de la segunda mitad contra San Francisco, iban 24-7, tenían controlado por completo el partido. Sí, sí. ¿Y qué llega a los momentos de presión? Josh Reynolds tira un pase para convertir en cuarto oportunidad, primera y diez. Después, para irse adelante y en el último cuarto, creo que fue Jameson Williams, tiene un touchdown que se hubiera puesto adelante por cuatro y en los minutos finales. Eso es parte de la presión de lo, de lo que hablamos. Y Dan Campbell no puede solamente permitir que sus sentimientos quieran que sea lo suficiente. Tienen que saber cómo están los sentimientos y las emociones de sus jugadores. A ver, contra Green Bay le salió. Y si no lo hubiera salido, no pasa nada. A lo mejor hubiera perdido la división o perdido el número en la conferencia nacional. Me refiero a final de temporada. Pero Detroit va a estar en postemporada. Pero este tipo de decisiones son las que te acaban costando un posible paso a playoff. Pero en el Super Bowl, como fue el año pasado. Yo por eso lo decía hacia los playoffs, lo perfilaba hacia los playoffs. Yo sé que había una red de contención. Si no se la juega en cuarta y patea el gol de campo, lo que pasa es que le entregas la pelota a Green Bay, que ya no tenía tiempos fuera a esas alturas, 40 eh, con 40 segundos en el uh -huh. reloj, y pues bueno, pudiste haber perdido el juego, aún tenías una red de contención, pero Minnesota tuviera emparejado en el primer lugar de la división y todavía tienen un partido pendiente. En fin, pero ya en un playoff donde no hay mañana, ahí cuidado, no. Eh, en fin, yo tengo mucha curiosidad por ver qué ocurre en ese sentido. Por lo pronto van contra los Bills de Buffalo, unos Bills que perdieron pese a que Josh Allen se puso la capa de superhéroe. Eh, ¿Cómo sí, es viejo. posible que anotas tres touchdowns por la vía terrestre y tres por la vía aérea y no eres capaz de ganar un partido? Y no lo digo por Josh Allen, lo digo por el equipo completo y por las decisiones de coacheo y lo digo por la defensa, una defensa cuyo rendimiento y calidad no me parece eh, representativo en relación a estos cuatro cuartos que le vimos en el juego más reciente, ¿no? Entonces, me encanta el partido, Lions contra Bills, un playoff adelantado y quién sabe si sí, un Super Bowl adelantado. ¿Alguien quería decir algo antes de escuchar a Isaac Alarcón? Venga. Una cosa, ya saben que esto, pues cuando estamos grabando, eh, quiero corregir, mi fuente me dice que ya confirmó que no es Arthur Blank, ¿ok? No es Arthur Blank el que quiere invertir en el Querétaro, es este. Un señor que se llama Mark Spiegel que tiene una agencia que se llama Football Strategies Group. Entonces nomás este quiero confirmar que no es Arthur Blank el que tiene el interés de Querétaro así pues así pasa con la información. Según estamos grabando el podcast me va llegando nomás lo quería comentar. Perfecto. Vamos a escuchar a Isaac Alarcón. Qué gusto saludar a los aficionados a la National Football League y tenemos el gusto hoy de estar con alguien muy especial. Isaac Alarcón, jugador de los San Francisco 49ers, que están peleando todavía poder llegar a playoffs. Isaac, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Miguel, muy bien, gracias a Dios, hermano. Muy buenos días. Oye, Isaac, y te quería preguntar, porque la NFL justo ayer dio a conocer esta nueva lista a nivel mundial del NFL International Pathway, donde tú, jugadores como tú, como Alfredo, salieron de este programa. Platícanos en qué consiste. ¿Y cuál sería tu mensaje para todos esos mexicanos, esos latinos que, que aspiran a llegar a la NFL a través de este programa? ¿Cuál es el proceso y la preparación? Sí, el programa consiste en invitar jugadores de todo el mundo, este, cada quien representando un país, ¿verdad? Y de esos jugadores, en mi entonces eran cuatro de todos los que invitan recibían un lugar en la NFL. Creo que ahorita esa puerta ya está abierta para más, desconozco el número. Uh -huh. Es un programa que gracias a Dios ha ido creciendo. Sin embargo, yo lo que le puedo decir a, a mis hermanos en México es el, el prepárense, estén listos, eh, es algo que yo no me lo esperaba, yo te mentiría Miguel si te dijera que no, yo sí desde que entré en Borregos mi mentalidad era me van a hablar de este programa y yo voy a estar listo, es una mentira, es algo que la verdad es que me apareció en el camino y gracias a Dios yo pues tenía una mentalidad en ese entonces de, de quiero estar listo y quiero ser de los mejores en mi posición, ¿verdad? Entonces, lo que les puedo decir es que el sueño no es imposible, el sueño no, tan, no está tan lejos como muchos pensamos. Y yo creo que enfóquese en lo que ahorita vale la pena que se enfoquen, ¿cierto? Que siento que es una edad donde, a pesar de que es muy bonita y muchas distracciones, entonces nada más pesen muy bien el, oye, ¿qué me conviene, verdad? Salir el fin de semana con mis amigos y este tipo de eventos, o mejor me quedo a, no sé, puedo entrenar, puedo recuperar mi cuerpo. Ese tipo de cosas. Ahí las palabras de Isaac Alarcón, Miguel, ¿con qué te quedas de lo que te dijo? Me quedó mucho con lo que me dos cosas, uno el este programa International Player Pathway que cada vez sa saca más jugadores justo la NFL dio a conocer esta misma semana los jugadores que van a estar participando en la próxima temporada. Lamentablemente no hay ninguno de México, hay muchos europeos, hay tres australianos. Hay uno de Jamaica y desearles todo el éxito porque Ramiro, tú sabes, ya hay varios jugadores que han debutado en la NFL, en el roster de los 53 que salen en, en este programa, uno de ellos siendo Sammy Reyes, el ala cerrada eh, que es chileno. Y por otro lado, lo que me decía, de, de, que les dijo Kao Shanahan el fin de semana antes del juego contra Chicago, decían, no hay mañana, ustedes saben lo que es perderse la temporada, ustedes saben lo que es jugar playoff y llegar al Super Bowl. Así sí que o ganamos o podemos estar ya pensando en lo que viene siendo las vacaciones a partir de el, la segunda semana de enero. Y creo que San Francisco respondió de la forma correcta. Y bueno, veamos cómo le va contra los Rams para mantener sus aspiraciones a rumbo a playoffs. Perfecto. Muy bien. Ahí las palabras de Isaac Alarcón. Bueno, antes de entrar a cuarta y corto, y le pido a mi productor, al señor Rodrigo Vega, que nos mande cómo van los resultados parciales. Después de la última jornada. Sebastián Vidal Toro, soy chileno y acá muy poca gente conoce de fútbol americano y lo entiende, pero yo me enamoré del fútbol americano hace varios años atrás ya, gracias a personas como John Sotcliffe, que hacen de este hermoso deporte un verdadero espectáculo. Saludos. Sebastián Vidal, John. Eh, Chile es un país magnífico, eh, tiene una infraestructura para crear eh, figuras y, y, y yo creo si sí, lo en los partidos que hacemos los jueves. Chile es creo que el país que más se ha metido en los últimos años en, en Sudamérica. Cierto. Respetando que Brasil es otro animal, ¿no? Brasil es número uno por mucho, pero pero Chile ahí está y, y necesitan esa figura, ¿no? Porque ya eh, le está pasando en Chile, le está pasando en Colombia que, con que Colombia sí si, con que tenga el 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 tatarabuelo fue colombiano o el tatarabuelo fue mexicano, como pasa con Tony Romo, no siempre tratan de hacer esa conexión. Este, claro. bueno. De raíces, ¿no? Jala, jala. Justamente hablas de Colombia, Carlos Berriomón. Me río siempre con ese tipazo de John. Aunque esté en Colombia, disfruto mucho de verlo, de su expresividad y de ser tan él. Y este podcast me encanta, no me lo pierdo porque cada vez entiendo más el deporte y porque todos son súper profesionales. Gracias, Carlos, por tu comentario. Francisco Almonazzi, agradecer cada. Partido narrado por ustedes. Felicidades a John Sotcliffe por cada vez que estuvo o que estuve frente a la pantalla gritando Monday Night Football como él. Gran, haces grandes a los latinos. Francisco Almonazzi, Condesa Gracias. 67, buenísimo el programa. Saludos desde Lima y por supuesto felicitaciones a John y a todo el equipo. Gracias. Pitch Rogers, mi querido John, vos no solo representas a los mexicanos cada lunes, sino a todos los latinoamericanos que te seguimos y te admiramos que sean 300 Monday Night más abrazo para todos, pitch Rogers te mando saludos, para vos pues ahí voy, voy a estar en Argentina del 14 al 20 vamos a Latin American Amateur y sé que, sé que hay un bar, restaurante en el centro de Buenos Aires, que se reúnen todos los extranjeros a ver la NFL a ver si me puedo escapar venga, Rubén Castañeda a ver, a Ramiro cuando John puso la botella, la boca se le hizo agua. Ja, ja, ja. ¿Cuándo <laughs> fue eso? <laughs> Mira. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue? A ver, ¿te quieres defender o algo? No. Porque no, pues, cae otorga, ¿eh? Pues, Nomás te digo. Tequila ¿eh? la, la conmemorativa de los 300 más del iPhone. Perfecto. Bueno, entramos a cuarta y corto. ¿Qué les parece? Vaya, vaya, vaya. <laughs> Yo no dije nada, yo no dije nada. Vamos pues. <laughs> cuarta y corto. Bueno, pues para variar algunos volvimos a fallar. Yo llevo cuatro ganados, siete perdidos. John tiene nueve ganados, tres perdidos. Acertó la semana pasada. Miguel falló la semana pasada, cinco ganados, cinco perdidos. Javier, nueve ganados, dos perdidos. Ramiro, siete ganados, cinco perdidos. Bueno, lo hacemos ahora como, como si fuera waivers, ¿no? Waivers. <laughs> chance de empezar, porque pues, si esto está muy gacho. Me dejaron toda la fruta ya escogida. Sí. Entonces voy a ir con Pittsburgh. Voy a tomar a los Steelers más cinco en su visita a Filadelfia. Eh, Mike Tomlin, como underdog, tiene casi el 60% de probabilidad de victoria. Entonces voy con él. Pittsburgh, aparte es el que me ha sacado de mala racha, voy con los Steelers para más cinco ante los Philadelphia Eagles. Miguel, ¿cuál es tu no. apuesta? Yo voy con Buffalo más tres. Confío en Josh Allen, tuvo una semana mala la defensiva. Creo que van a regresar. Y ojo cómo ha ganado Detroit sus últimos dos juegos en casa. Chicago en los segundos finales, lo mismo con Green Bay. Me gusta ese esos tres. Y si quieres cubrirte, métele medio punto y cubrirte con tres puntos y medio. Pero sí creo que los Bills acaban ganando, no solo cubriendo, ganando este partido. De hecho, están dos y medio en algunas, en algunas casas. Se ha movido esa línea. Vamos con. Ay, qué barato, muy rudo, John, nueve ganados, tres perdidos, Ramiro, siete, cinco, va Ramiro, dale. Ah, pues bueno, vamos a hacerlo por John ahorita que también anda de verdecito, Aaron Rodgers, Aaron Rodgers va a ganar su partido, va a visitar a Jacksonville, hace calorcito, y digo, el equipo de Jacksonville, pues Trevor Lawrence es fuera, está Mike Jones que no ha demostrado absolutamente nada, entonces yo creo que ahí Aaron Rodgers, aunque tiene tres puntos y medio... Sí cumple con la línea. Por fin ganan los Jets después de la racha tan larga que llevan de Juegos oh, perdidos. Bueno. Yo, yo, yo. Antes, antes de dar mi pick, me gustaría un poco a la Bart Simpson, pedirle a Ramiro, que está castigado, que pase al pizarrón. A ver. Y escriba mil veces. No vuelvo a dudar de Russell Wilson. No vuelvo Ajá. a dudar de Russell Wilson. Mil veces así. No vuelvo a dudar de Russell Wilson, así. No vuelvo a dudar de Russell Wilson. Más bien de Tombly. planas. Como le cuesta trabajo admitirlo, tiene que encontrarle algún ángulo para... La estrella fugaz que está Exacto. A punto de apagarse. Pero bueno, así, así, ¿eh? No vuelvo a dudar de Russell Wilson. Mi yo pick, también, ¿eh? Yo te ayudo con una plana de esas, sí. porque yo también dudé de él. Mi pick ayudo. viene en Bay. tienen que amarrar la división. Eh, me encanta. Hasta pondría la sirena de. A ver, un señor Jim Fice, cuando yo era niño con mi papá, eh, te, te hablaban por teléfono a dar pics. Y, y si sonaba el teléfono y sonaba una sirena, era un five star, ¿no? Que era como una recomendación extra que te daban. Me encanta Houston en casa contra Miami, dando tres puntos. Vienen de Bay. Y por ahí métanse a ver un prop de cuántas yardas aéreas va a tener Nico Collins, porque viniendo de descanso me late que Houston eh, se va a enrachar a su propio mundo para afianzar, entonces me gusta me gusta Houston menos tres en casa contra Miami Sí, yo te iba a decir que a mí no me gusta tanto Houston, la verdad me ha decepcionado esta campaña, pero mira, cuando voy cuatro ganados, siete perdidos en esto y tú llevas nueve ganados, tres perdidos, lo menos que puedo hacer es escuchar y analizar para lo que venga bueno, en adelante. Le puedes hacer como, como me dicen mis cuates, Oakley oh, ¿qué te gusta? ¿qué le juego? Para jugarle al revés ¿no? oh. Sí, pues sí. Entonces, así, así. Podemos escuchar los picks de Ciro y dice: Si Ciro dijo Pittsburgh, voy a Filadelfia. Sí, no más falta que Filadelfia despierte eh, AJ Brown en este partido y me reviente la, la apuesta ahora que vuelvo con los Steelers. Bueno, vámonos. Es tiempo de despedirnos. Algo los, ah. con lo que quieran despedirse. Oye, qué buena onda estuvo lo de los Simpsons, eh. Justo algo de los Simpsons tengo. Algo. Confieso, confieso que no soy fan de los Simpsons. Vi toda la primera mitad en esa plataforma. Uh -huh. Me. Encantó. Sí. Me encantó, me fascinó. De hecho, quiero ver, ahora que tenga tiempo, quiero ver el juego completo eh, de y, Disney Plus. Vámonos, y, John, ¿qué querías decir? Dos cosas, que ESPN tendrá el Super Bowl 2027, seguramente va a haber como 10 opciones para verlo. No se sorprendan que, por ejemplo, para el Super Bowl hagan la versión de Star Wars. ¿No? Imagínense sí. la versión de Star Wars en el Super Bowl, la locura que sería eso porque Bill Ball, Ball Meyer, el PR de ESPN en Estados Unidos, como que dio a entender que esto es una probadita de lo que se está pensando para el, para el Super Bowl. Y por último, eh, un buen amigo, Matt Kwak, que conoce todas estas operaciones y cómo, ¿Cómo funciona, no? me, y expli paso. me explicó que el gran cambio y la gran mejoría es el Hawkeye. ¿Ven el Hawkeye que usan para la Liga Premier para saber si es gol o no? Imagínense, el tenis, que, imagínense el que, que todo el, el ATT estaba mapeado con Hawkeye. Entonces, cuando tienes esa tecnología en toda la cancha, pues rápidamente llega más rápido la información para que Bart pueda correr y sea más real lo que está pasando y no haya tanto delay. Entonces, es el Hawkeye la parte fundamental de poder transmitir en vivo una caricatura, ¿no? Estuvo buenísimo, de verdad te lo digo, y qué gran idea. ¿Qué? Pues ¿Sí? eh, imagínate nada más. Bueno, Miguel, vámonos, algo que quieras eh, agregar para cerrar, ahora que vienes ataviado de los 49ers, ya fuera máscaras, ¿dónde quedaron los eh, Commanders? Hoy somos fieles todos, Ciro, hoy sí, somos güey. fieles. Y juego importante San Francisco, estamos grabando el jueves, así que ya en pocas horas será el partido contra los Rams, obligados a ganar para mantener sus aspiraciones a playoffs. Eso está como en el aeropuerto unos aficionados el lunes comprando todo lo de los Cowboys y les dije que estén en outlet todo y me voltearon a ver así como que ese chistecito no nos gustó, ¿no? Pues bueno. Sí. <laughs> ya, ya no sé, yo, yo, yo ya no sé. Yo, yo conocí a Miguel uh -huh. yéndole a los entonces Redskins, luego Commanders y ahora ya le va a los 49ers. Yo conocí a John yéndole Hoy a los y ahora le va a los Raiders. Tú Ramiro, ¿con qué me vas a salir para me con San Francisco. Yo me quedo bueno, con San Francisco, sí. aunque los critique y todo, y no crean Brock Purdy, sigo siendo San Francisco. Y mi equipo es Dallas, eh, por si lo dudan, eh, porque luego dicen que los odias y que si no gana tu equipo favorito, no podría interesarme menos de verdad a la hora de hacer una transmisión o de hacer un programa. Pero bueno, en fin, yo solo les deseo a todos ustedes que gane su equipo favorito, sea el que sea, se hayan cambiado o no se hayan cambiado. Pero lo primero, <coughs> que sigan descargando cuarta oportunidad. Y moraleja, lo que le guste a Ciro, apuesten al revés. Con esa nos vamos. Hasta luego.